Hello, hello, good evening and welcome. So, tonight we are going to continue with class number 12 and uh, welcome, Evelyn. Thank you for coming. So, um, for this evening, we have our class on a Friday. Of course, Friday classes are a little bit trickier, a little bit harder. Um, as we are not used to have uh, friday classes with corporativo, but still we are here and the ones who are here are going to be getting to learn a lot of new things. so for this evening, para esta noche bienvenidos, estaremos desarrollando lo que sería nuestra clase número 12. si sí, ya estamos bastante cerca, verdad, de el final del, de, de este curso, al menos de este módulo. Eh, Y pues bueno, ayer nos quedamos hablando acerca de la comida, el tema que vamos a continuar trabajando esta noche, ¿sí? Vamos a seguir con la comida ya que es uno de los temas quizá más importantes que a, todo, a todos nos importa eh, ir conociendo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de, acerca de la comida y pues también una de las cosas que... Había que comentar es que vamos a llegar al fin de semana. When we get to the weekend, cuando llegamos al fin de semana, casi siempre yo tengo una pregunta que me gusta hacerles y es o será más bien la siguiente. What I always like to ask, um, when we're about to get to the weekend, is if we have any plans for this weekend. Si, ¿sí? si tenemos alguna clase de planes para este fin de semana. And I'm going to start by asking Um Evelyn, so Evelyn, do we have any plans for this weekend There we go, okay, so <laughs> oh do we do we have any plans for this weekend? Por, allá, por ese lado les están molestando ya la lluvia, verdad? <laughs> no, si tenemos planes, Evelyn, do we have any plans for this weekend? Uh, I go, I go rush. Mm -hmm. Oh, wait, so you're in a rush. All right. Okay, Dalila, we're going to go with you. Tell me, Dalila, do we have any plans for this coming weekend? I don't have to work. You, don't, you have to work? Yeah. Oh, okay. So no plans, only working. That's kind of sad. Okay. How about Israel? Do we have any plans for the weekend, Israel? Yes, teacher. Uh, Saturday, my mother uh, mm -hmm. come to visit me. Um, Sunday, I go to Metapan, to church. Okay, very good. Thank you very much. Those sound like some solid plans. Nice. Um, how about Graciela Palacios? Do we have any plans, Graciela, for the weekend? Hello, teacher. Hello. Um, only dance teacher. Dance only? Yes. All right. Yeah, dancing is good. You know, it's an exercise. You have fun. And uh, yeah, it's always great. So pretty cool. Good luck with that. Um, how about Karen? Do we have any plans for the weekend, Karen? And uh, finish all my work finish homework <laughs> okay and probably and, mm -hmm. and go to oh cool pretty cool nice plan yeah so you don't like to go out during vacation you go out after the vacation uh no in vacation no salim Ajá, entonces no salimos en vacaciones sino que hasta después de la vacación. Muy buen, buena idea. Sí, nosotros hacemos eso a veces también. Ya, yeah, demasiada gente durante la vacación. Ok, yeah. pretty cool. Good luck then. But finish the homework first. ¿sí? Termina la tarea antes de salir porque si no después no va a hacer la tarea porque va a estar cansada. <laughs> ok, very cool. Um, how about you, Diego? Do you have any plans for this coming weekend? Good evening. And and I, don't, I don't have pain. Really? So just to stay home maybe and see what happens? No, me tocará trabajar. Fin de semana. Mm. Qué triste. No sé, pero este es el último fin de allá del mes. No, ¿verdad? Oh, no, falta el otro. Falta el otro, sí, porque por lo general, bueno, con la mayoría que he tenido um, así a clase, me dicen que en el último fin de semana del mes es que siempre les toca más pesado. Pero bueno, still good luck. Try to have fun at work. Yeah, try to have fun at work. How about Jocelyn? Jocelyn Vasquez. Do you have any plans for this weekend? Good evening. Good evening. Um tomorrow I'll go to work and in the afternoon I have a classes. And oh. I'll go. To church on Sunday. On Sunday, okay, nice. And maybe we can see what happens after that. You know, after okay. class, we can go ahead and go for an ice cream or something. Good. How about Wendy? Do you have any plans for the weekend, Wendy? Not really, because I haven't. I have to work, and um, uh, maybe uh, next weekend. Yeah, that happens. Yeah, sometimes we have to work and then we have to postpone the ideas or the plans that we may have. So good, yeah. good attitude though. Good attitude towards the, the fact that you have to work. Okay, very good. Um, how about Adriana? Do we have any plans for this weekend, Adriana? Teacher, the question is que haré el Fin de semana? Yes, if we have any plans for the weekend. Um, i got to visit my family in santa ana oh, cool. and tomorrow and sunday and go to the church. okay, pretty good. okay, so that's also a very solid plan, similar to the one that israel had. so pretty cool. how about carla? do you have any plans for the weekend, carla? good evening, teacher. good evening my game plan is to race okay so once again that makes two of us <laughs> yeah i, I want to do the same okay so the plan that we have actually tomorrow i have to work basically the whole day um but probably uh, in the afternoon or at night i can go out with, with friends and you know just have some fun but still We are, como les estaba mencionando, estábamos a punto verdad de, de finalizar el, el, el proceso y pues la próxima semana estaremos trabajando ya en lo que sería las últimas la última sección, sí, la ultima, el último trozo ya de, de lo que queda verdad de este módulo. Hasta el momento quisiera saber si tenemos alguna duda, alguna situación que no nos haya quedado del todo clara, porque pues eso ayuda, ¿verdad?, en, la en los últimos días poder reforzar esa información y de esa forma, o sea, cerrar de la mejor forma posible. Um, Israel, dígame. Eh. Sí, el, el, el detalle que a mí me pasó es en relación, digamos, a la plataforma, es que en la misma sección que manifestó uno de los compañeros la vez pasada, no recuerdo quién, que, que no, le, no le aceptó, no le validó ninguna de las eh, de las maneras en el campo específico de, 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 que él explicaba, igual a mí no me lo no me lo tomó para nada, ni una. Incluso la que usted escribió, Teacher, ahí en, en el ejemplo, tampoco. Así que así quedó. Bueno, no sé sí, creo que todavía se pueden reparar. creo que todavía Sí, se, se puede, pero, pero igual no sé cuál sería como la solución. Eh, en ese caso específico, si gusta, lo que puede hacer es, me manda una captura de eso eh, o la puede enviar al grupo y luego yo le puedo eh, responder, ¿verdad? Ya en, en privado con las, con las respuestas que pueden ser las más apropiadas. Ok. Uh -huh. Así para echarnos la mano entonces con eso. Sí. Muy bien. Um, ¿Alguna otra situación que haya sucedido de momento o lo demás está todo bien? Bueno, recuerden: a mí nunca me gusta dejarlos ir y después que vayan a, a decir que, de verdad, que no se les colabora, no vayan a decir que yo soy, son ustedes. Karen, nos está durmiendo. Okay. Entonces, eh, okay. <laughs> es que igual, Karen, si nos quedamos aquí solo aburridos, nos vamos a dormir. Así que no se me duerman. Bueno, so if we don't have any more questions, we are heading down into the work we have to do for today. And remember, from last night, we were looking at this, right? We were looking at the um the word. Power foods or the food pyramid. Um, if you will allow me. OK, si me disculpan, necesito un momento, sí, unos 20 segundos porque no tengo acá el mouse y el pad de la computadora no me está funcionando. Así que regreso en un momentito, sí. Okay, i'm sorry bueno entonces ahora sí vamos a seguir porque el problema es que con la computadora el pad sí me, me da bastantes problemas all right so here we go remember from last night we had um these words or these are like the main Um, ingredients or the main things that are going to be part of the different sections. In the in the fat in the part of the um, the fat, oil, and sugar section, we're going to have this as the examples. Of course, there is always a chance for us to have more of them. Not only this. See, ¿sí? siempre que hablamos acerca de um, de los de, de la comida, verdad? Tenemos la posibilidad que existan más. Eh, que sean parte de la misma sección por ejemplo cuando hablamos de lo de los fats o sea podemos tomar um, otro tipo de, de cosas como por ejemplo ya cosas más específicas verdad um, alguna clase de dulce específico o si no podríamos hablar algunas personas colocan el queso dentro de esta sección porque pues se sabe verdad que el queso básicamente lo que es es una, una suma de, de grasas entonces, eh, eso es algo que siempre va, va a evolucionar. Sí, no significa, claro, que los que aquí se mencionan son los únicos. Algunas cosas que a veces nosotros conocemos quizá como un vegetal pueda que no sea del todo beneficiosa y en algunas eh, de las de las pirámides pueda que este quede de verdad en una posición distinta. Pero bueno, moving on from this. Um, wait. There we go. So this is what we left with Last night, sí, eso es lo que teníamos eh, anoche que estábamos trabajando, ¿verdad? Cuando se nos terminó el tiempo. Some and any, sí. Esto se va a utilizar cuando hablamos acerca de los nombres contables y nombres incontables. Ya les explicaba el día de ayer que los nombres contables se van a interpretar como aquellos que pueden ser colocados de forma singular, uno desligado del otro. Eso eh, podría llegar a ser, ¿verdad? Como el ejemplo que se presenta. Huevos, ¿sí? O sea, un huevo y huevos. ¿sí? Eso significa que, o sea, cada uno de estos puede ser separado del otro. Un sándwich, o como se diría en español, un emparedado um, y emparedados. Significa que a pesar que tengamos un nombre o una palabra, ¿verdad? Que se refiere a ellos en conjunto, podemos colocarlos cada uno de ellos por separado. Entonces, esa será. La idea principal que vamos a tener cuando nos referimos a los nombres contables. Los nombres incontables van a ser todos aquellos que nosotros no podemos separar así de fácil, como les decía, si no utilizamos ya sea un utensilio, un recipiente o una unidad de medida. Por ejemplo, si ustedes hablan de azúcar, así, en general, azúcar, ¿sí? O sea, ese será algo incontable porque será casi imposible que ustedes puedan contar, ¿verdad? Cada uno de los granitos de azúcar. Lo que hacemos con el azúcar es que colocamos ya sea o en cucharadas porque a veces usamos así verdad spoon of sugar sí a spoon of sugar or we can use pounds que ya sería mucho más que serían las libras pounds we can also use kilos entonces con los non countable nouns esa será la forma que vamos a usar para poder um, de alguna manera contarlos o colocarlos en una forma que sean más eh, man manejables en ese sentido entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? A liter of lemonade. Y eso sí lo puedo contar: un litro de limonada. If I have five liters of lemonade, entonces yo puedo separar los cinco litros de limonada. Pero yo no necesariamente estoy separando la limonada, sino que la estoy ya depositando en diferentes recipientes. Y de esa forma es que yo la puedo contar. Pero no cuento en sí la limonada, cuento los recipientes en los que deposité, ¿verdad? Esa limonada. Así que esa será la idea principal que utilicemos para los nombres contables y los nombres incontables. Perdón. Y esa es otra cosa. Cuando hablemos de forma específica eh, acerca de los nombres contables, yo puedo decir uno o puedo decir tantos como necesite. If I need 30, I can say I'm eating 30 eggs. ¿Sí? O sea, si yo estoy comiéndome 30 huevos, puedo decirlo todo esa cantidad. If I am having candy, I am having or I am eating three candy, ¿sí? Me estoy comiendo tres dulces. O sea, y puedo mencionar la cantidad que sea que yo estoy consumiendo. Entonces, eh, eso sería para hablar acerca de los nombres contables de manera específica. ¿Qué sucede con los incontables? Los incontables necesitan una de estas palabritas, miren, que son referidas como los adverbios, ¿sí? Un adverbio es, en este caso sería uno de cantidad. Entonces, let's get some bread. Eso significa algo de pan. Si sí, no es específico a decir verdad, una cantidad completa, o sea, a decir um, cinco panes. Eso sería ya si yo hablo de manera específica acerca de, lo, de cada uno de los panes que voy a comprar. Pero si yo eh, me refiero al pan en general, entonces vamos a hablar de comprar algo de pan. ¿Sí? El pan quizá no sea el de mejor ejemplo, como les decía anoche también, porque pues en nosotros en español, ¿verdad? Por lo general hablamos acerca del pan y pues podemos dividirlo. Quizás aquí sería mejor um, si pues algo como el agua o algún tipo de líquido, ¿sí? Entonces, we can say, let's get some water. En ese caso, sí, ¿verdad? Porque el agua sabemos que es algo que nosotros no podemos separar cada pedacito de agua y decir, ah, aquí tengo un pedazo de agua, o aquí tengo un agua, aquí tengo otra agua. No lo podemos hacer así. Lo hacemos como? Lo hacemos ya sea con bolsas, con botellas, con vasos. Entonces, pero no separamos el agua en sí, sino que utilizamos otro tipo de unidades de medida u otros recipientes para poder contar, ¿verdad? Cómo tenemos separada el agua. Muy bien. Now, in a general way, cuando hablamos de manera general, podemos eh, hacer los huevos, o sea, los podemos mencionar como algo plural. Sí, esa es una cosa también importante. Los nombres contables, cuando se... O sea, si yo voy a decir, por ejemplo, uh, una explicación que los dulces son malos para la salud. Entonces, yo no voy a decir the candies, sino candies, ¿sí? Candies are bad for you or are bad for your health. Pero lo voy a poner en forma plural, candies. Cuando hablo de cosas contables, yo lo pongo de manera plural. Pero cuando son cosas incontables, ahí utilizamos la manera singular siempre. Entonces yo, por ejemplo, diría water, ¿sí? O dark water, que sería como el agua sucia, ¿verdad? So dark water is bad for you. Entonces el agua sucia es mala para ti. Pero nunca voy a decir waters. ¿Por qué? Porque, o sea, en ese caso ya lo que estoy refiriéndome es a que hay diferentes tipos de agua. No voy a decir aguas. Sí, y por, en español igual, ¿verdad? El agua es un nombre incontable. No sé si tenemos eh, la idea de cómo funcionan los nombres contables e incontables, o si tenemos alguna duda que nazca de esta sección. Bueno, parece ser que sí lo tenemos claro, así que vamos a la siguiente parte. Tengo una duda. Ok. El any entonces sería como para, para preguntar nada más. Ah, sí, esa, esa es una situación que iba a mencionar. Cuando utilizamos eh, any, eh, lo usamos en preguntas y de forma negativa. O sea, si yo digo, por ejemplo, um, uh, aquí, ¿sí? ¿Do we need any bread? Necesitamos algo de, de pan, ¿sí? Entonces sería... La utilización del any, ¿verdad? En la pregunta. ¿Do we need any bread? ¿Necesitamos algo de pan? Entonces está en la pregunta. Pero también lo vamos a ver una vez más en el negativo. No, we don't need any. ¿Sí? Aquí va a significar nada. No, we don't need any. Se va a entender como no, no necesitamos nada. Claro, eh, si ustedes quieren dar la explicación completa, por eso se pone entre paréntesis el bread. Si ustedes quieren decir que no necesitamos nada de pan. Pero Eni entonces, las, los momentos en los cuales se usa eh, Sería en las preguntas y en las respuestas negativas Cuando ustedes van a decir que no necesitan nada eh, Claro, en este caso es porque también estamos hablando Acerca ya de, de las cosas específicas, ¿Verdad? Aquí tenemos, o sea, se pregunta acerca de los huevos En el caso de lo incontable se pregunta acerca del pan Lo que sucede es Si ustedes, por ejemplo, alguien les pregunta eh, What happened? Y ustedes solo le dicen anything, o sea, like nothing has happened. Uh, o, perdón, si les preguntan algo así como, ¿do you need anything from the store? Así sería mejor. ¿Do you need anything from the store? Si necesitas algo de la tienda. Y ahí es como vamos a entender, ¿verdad? Más o menos cómo funciona el any. Um, si, yo, si ustedes dicen, no, I don't need anything, significa no, no necesito nada. Entonces, eh... Es, es ese, es, esos son los dos momentos en los cuales las formas de Eni se van a usar. Cuando es algo positivo, ¿sí? si es una respuesta positiva, si voy a decir que sí, necesitamos o necesito, ahí utilizamos some. ¿sí? Sería yes, let's get some. ¿Sí? Yes, let's get some. Ahí entonces utilizamos some porque se refiere a que sí necesitamos algo de esto que se está preguntando. Pero Eni será para preguntas y para las respuestas negativas. Ok. ¿Alguna otra duda que tengamos acerca de esto mismo? Parece que no. Muy bien. Entonces, aquí llegamos al tema, ¿Verdad? What do you have for breakfast? ¿Sí? ¿Qué consumes tú para el desayuno? We have different styles of breakfast All over the world, sí, o sea, alrededor del mundo hay diferentes estilos de desayuno. No todas las personas consumen exactamente lo mismo, ¿verdad? Y hay algunos que, pues, de acuerdo con algunas eh, alguna información, llegan a ser un tanto extraños, sí. O sea, tenemos, por ejemplo, in the U.S. something very common to have for breakfast in the U.S. is going to be eggs, bacon. toast with butter orange juice coffee and jam or jelly see sí, jam or jelly now this is for the us do we know the meaning of all these words conocemos el significado de todas estas palabras o hay alguna palabra de estas que no conozcamos ¿Conocemos todas? Sí, no, maybe. Jam, teacher, esa no sé ah, qué es. OK. Jam. ¿Alguna otra que tengamos dudas? Solo esa. Bueno, entonces, jam. Jam se refiere a la jalea. Sí, jam y jelly es básicamente lo mismo. Um, cuando ustedes hablan acerca de um, jam, se va a referir a eso, ¿verdad? A la jalea. Ham, en el caso de los jamones, se escribe con H. Eso es una, una, una cosa que a cada rato, ¿verdad? Llega a ser un problema. Porque jam, así, con la J, es la jalea. Y ham, con H, es entonces el jamón. ¿Sí? Jam jalea, ham sería el jamón. Eh, por favor, que eso no los vaya a confundir en algún momento. Jam and jelly. Serían, o sea, básicamente lo mismo, ¿verdad? Se refiere a la jalea. So, eggs, bacon, toast with butter, eso sería, o sea, un, un pan tostado o una tostada con mantequilla, orange juice, coffee, jam and jam, or jelly. In Japan, the regular breakfast for Japan is the following. According to this information, fish, rice, soup, pickles, and green tea. So this will be a sorry, a regular Japanese breakfast: fish, rice, soup, pickles, and green tea. And uh, from this, do we know the meaning of all these words? Conocemos el significado de todas estas palabras. Pickles son los pepinillos. Sí, pickles okay, son pepinillos. Siempre que ustedes tengan pepinillos, mayormente donde los consumimos quizás sean las hamburguesas. So, anytime you have pickles, uh, you're having pepinillos. Sí, pickles, pickles, pickles. Um, Walter, tell me. Este, sí, good evening. Eh, pero son pepinillos así como en conserva o, o el Pepino normal que conocemos. Nosotros. No, los que están en conserva, exactamente. Esos son los pickles. Los, los pepinos normales okay. los conocemos como cucumber. Sí, cucumber. Ahorita lo voy a enviar. Uy. Cucumber. Esos son los, los pepinos normales, ¿verdad? Ah, sí, los pepinos frescos, pero los pepinos o, o los ya en conserva serían eh, los que conocemos como pickles. Sí. A ver. Um... Let me see. So that's it. Uh, in the case of the Mexican breakfast, and here of course we have Mexico, but it covers most of Latin America. But still, uh, Mexico. We have eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. So it would be eggs, beans, tortillas. Fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. Anoche les decía que esto es algo que ya no se utiliza tanto al decir sweet bread, que a veces se utiliza más hoy en día, el referirnos a esto como bakery. Obviamente todavía se entiende, ¿verdad? Si alguien dice sweet bread, pero ya no es un término tan conocido, tan utilizado. Pero ese sería entonces un desayuno regular en México, ¿sí? Con huevos, eh, frijoles, tortillas, fruta fresca, pan dulce y café con leche. Now, I want to know what does your breakfast look like. ¿Cuál sería su desayuno? Cada uno de ustedes, ¿Cuál es, eh, ¿cuáles, son los alimentos que consumen ustedes por lo general en sus desayunos? We're gonna start with Karen Sanchez. So Karen, tell me, what is your regular breakfast? Mm -hmm. Eggs, mm -hmm. um, toast, coffee, um, pancake. Okay. So, eggs, toast, coffee, and pancakes. Very good. Very good. Um, how about Graciela? What is your regular breakfast, Graciela Palacios? Okay, seems like we're not getting an answer. Evelyn, how about you? What is your regular breakfast? My regular breakfast is eggs, beans, bean, and cheese, uh, coffee with milk. Okay, very good. So, eggs, beans, uh, cheese, and coffee with milk. Very nice. Israel, maravilla. What is your regular breakfast? I usually drink drink coffee with with milk for breakfast. Um, never never eat fish for breakfast yeah that would be something weird to have fish for breakfast so See, you normally my my, my wife hardly ever ever eats uh, bread because it's uh, harmful for real, real. for her okay nice thank you for your explanation so your wife almost never eats bread because it's harmful for her good how about wendy what is your regular breakfast my regular breakfast is uh, eggs beans chocolate two tortilla uh, male bananas and sometimes i, I have i have uh, sweet bread okay nice very good um, how about jocelyn vasquez what is your regular breakfast Mm, eh, is eggs, eh, coffee e pão francês como se dizia. Um, it will be plain buns, plain ¿Cómo? buns, plain buns. Plain buns. Buns, sim. Sí, plain sí. buns. Y a vezes, pineapple, pina. Okay, plain buns. Mm. Es que cuando hablamos de buns, es como el tipo de pan que se utiliza para las, para las hamburguesas. Entonces, si decimos plain, plain es, es una palabra que se utiliza en, eh, mucho para poder describir um, cosas que no tienen necesariamente un sabor ni dulce ni salado, sino que son simples, digamos. Así que serían eh, como. En. Colombia les dirían buñuelos, sí, pero serían como panes simples. Sería la traducción, ¿verdad?, para lo del pan francés. Así que plain buns. A ver, um, Carla Gómez, what would be your regular breakfast? My regular breakfast is eggs, bread, coffee, toast with butter, pint. <laughs> uh -huh. and peanut butter uh, okay very good um, how about Dalila what is your regular breakfast uh, my regular breakfast is cereal with some bread okay so cereal and some bread good how about Walter, what will be your regular breakfast? Uh, my regular breakfast is um, eggs uh, with ham, um, tortillas or bread, um, coffee, uh, very hot. <laughs> okay. And, um, cheese. only. fino. Sí. Oh, huevos <laughs> con jamón queso solo cosas <laughs> caras okay nice very good <laughs> thank you walter how about diego what is your regular breakfast I usually eat a uh, three egg beans cream and cheese and coffee but Sometimes eat pupusas with cup chocolate. Okay, pupusas and hot chocolate are uh, an amazing mixture. Very good. How about um, Karen? What do you normally have for breakfast, Karen Lopez? Uh, I eat different every day. Mm -hmm. um, Usually eggs, beans, uh, bread, and tamales, pupusas, also cereal with milk. Okay, so every day is different and those are like the regular things you consume. Very nice. Thank you very much for sharing. Um, in the case of Adriana, no sé, Adriana, ¿y eso qué está haciendo, Adriana? <laughs> Teacher. Adriana. <laughs> eh, <laughs> eh, my regular breakfast is pupusas, coffee, and sweet bread. And sometimes eggs, beans, cheese, cream, eh, bread, and coffee. Okay, good, very good. Here in San Miguel, we normally have pupusas with mayonnaise, ca um, cabbage. No, I'm just kidding. No, we normally, in my house, our, our regular. <laughs> no, 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 no. <laughs> no, it's a sin, right? Yeah, in in my house, our regular breakfast is. Well, some kind of a, sc a scrambled eggs because I mean sometimes we add sausages in it, sometimes we add chorizo in it, sometimes we have like um, potatoes. My my my, my stepmom she makes this um, potato potato eggs. It's delicious. So yeah, potatoes and eggs. Um, sometimes it's a regular plain um, scramble eggs. Sometimes it's a scramble eggs with pepper. Sometimes it's scrambled eggs. Like the regular scrambled eggs with like tomatoes and pepper and onions and everything, and some plain buns and coffee. So, a kind of egg and coffee. Now, if we have cuajada, we're gonna have cuajada as well. If we have some requesón as well, we're gonna join it with requesón. So yeah, it's always gonna be some kind of uh, egg and and dairy. If we don't have that though. If we don't have eggs, we're gonna have margaritas. That's also a very common thing to eat here in my house. So yeah, cosas que Pupusas casi nunca. Nosotros no. comemos huevos todos los días, nos cuidamos. Bueno, um, so now we have to go ahead. Now we ha, that we have talked about the breakfast, we have to go ahead and uh, take part in this. Conversation. This conversation is kind of gross and kind of interesting. he has, sorry, it has a little bit of both. But this is going to go as following. I'm going to do the practice one time. Remember, it's always recommended for you guys to take pictures. See, recordemos la la forma verdad para poder hacer las. La práctica más adelante, ya en un momento vamos a, a separarnos en los breakout rooms. Primero vamos a hacer la práctica aquí y después nos vamos a separar, pero es recomendable, ¿verdad? Que ya, eh, vayan, um, <laughs> eh, que ya vayan tomando algunos, algunos detalles de la, de la misma conversación. Bueno, para los que tienen hambre, ya ya se van a dormir, en la mañana van a comer, no se preocupen. Si, sí, en la mañana vamos a comer. Yo todavía tengo chocolate, pero en la mañana comemos. Okay. Um, so the conversation: fish for breakfast? Like, how is that even possible? Fish for breakfast? This is how it goes. Sarah and Kamiko are the two people taking part in this conversation. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too and we always have green tea. Well, I never eat fish for fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, so that's the conversation. I'm going to do it once again. See, we also una vez let Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, ahora quisiera saber quién de ustedes está dispuesto para poder hacer la práctica. Necesito dos personas para hacer la práctica general, ¿sí? Acá, frente al resto del grupo. So, only two participants. Walter and Jocelyn, and then Israel and Wendy. Okay, Walter and Jocelyn, Israel and Wendy. Let's. Okay. <clears throat> okay. Come to my house. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sunday sunday. really? what do you have? we usually have fish, rice, and soup. fish for breakfast. that's interesting. sometimes we have a salad too. and we always have green tea? Well, I never eat fish for breakfast, but, but I like to try new things. Sorry, sorry, I was muted. Okay, so very good. Thank you guys very much. That was a really good interpretation. Thanks. Okay, now let's hear Wendy and uh, Israel whenever you guys are ready. Okay, hey, teacher. Um, Wendy, comiences. Okay. <laughs> uh, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always uh, has a Japanese steel breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and salt for breakfast that's interesting sometimes we have asad too and we always have green tea well i never eat fish for breakfast but i like to try new things okay, Ahí nos, vemos. <laughs> okay. nos vemos el domingo le dijo muy bien Just a couple things, ¿sí? Aquí al final estamos teniendo algunas, algunos detallitos. En este caso, la sopa, ¿sí? Se pronuncia so la O, no se necesita. Solo se pronuncia soup, soup, ¿sí? Soup. Y este otro sería interesting, interesting. Eh, no interesting, sino interesting. Esa es una palabra que es un tanto extraña, ¿verdad? A la hora de pronunciarla. Entonces sería interesting, soup. And interesting. Esas dos serían las que estamos eh, quizá necesitando un poco eh, pronunciar de forma distinta. Eh, el resto lo estamos haciendo bastante, bastante bien, pero estas, sub and interesting. Muy bien. Um, de momento, si pueden, ya obtengan sus capturas. Creo que todavía hay bastante tiempo. Creo que no sería necesario ir de inmediato a los breakout rooms. Eh, vamos a ver. No, todavía tenemos un rato, así que. Vamos a hablar un poco acerca de los adverbs of frequency. Estos eh, adverbios de frecuencia son palabras que utilizamos. Eh, antes que nada, hablarles acerca de los adverbios. Sí, existen eh, principalmente cuatro grupos de palabras en inglés. Los más grandes son los nombres y los verbos. Cuando hablamos de los nombres, nos referimos a básicamente todo lo que existe, ¿verdad? O sea, si yo hablo acerca de un salero, si yo hablo acerca de um, el chile, si yo hablo acerca de una taza, si yo hablo acerca de una computadora, todo eso es un nombre. Si yo hablo acerca de una casa, un cuadro, una pared, absolutamente todo eso se, se cuenta como un nombre. Entonces es básicamente la categoría más grande de palabras en casi cualquier idioma. Los verbos también son eh, una cantidad muy extensa de palabras, ya que son los que expresan verdad las acciones que realizamos, o sea, acciones que toman lugar pues día con día, casi a cada momento estamos realizando alguna que otra acción. Entonces, por eso los verbos son el segundo grupo de palabras más grandes casi en todos los idiomas. El tercer grupo más grande de palabras, por lo general, va a venir siendo el grupo que se compone de adjetivos. Los adjetivos son eh, todas aquellas palabras que se utilizan para poder describir el nombre, o sea, para poder hablar acerca del tamaño, el color um, y cualquier característica específica que sea necesaria para poder, ¿verdad?, identificar ese nombre dentro de un grupo de otros nombres que puedan ser similares a este. Obviamente, por favor, siempre recordemos, cuando se habla de nombres, se refiere a cualquier cosa que pueda tener, ¿verdad? una definición propia. Y luego, eh, ¿sí, Israel? Sería como lo que conocemos en español como los sustantivos. El sustantivo, exactamente. Eso mismo sería. La representación del noun en inglés es como un sustantivo. O sea, toda cosa, ¿verdad?, que pueda eh, ser llamada de cierta forma, entonces va a ser conocida como un noun en inglés. Sí, los únicos que vienen siendo Names, y eso es importante Establecer la diferencia, se dice noun Para los que yo digo ahorita nombres Y los que son nombres Específicos, o sea, el nombre propio De alguien, esos se conocen Como names ¿sí? um, Pero entonces Les decía, los eh, Adjetivos se utilizan para eso ¿verdad? Para poder describir Cómo este sustantivo Se ve y cómo Poder también establecer una diferencia entre este y otros que sean parte de su misma categoría. Y por último, esto eh, vienen los adverbios. Los adverbios o adverbs en in inglés son aquellos que no modifican necesariamente al nombre. Estos modifican a la acción, o sea modifican al verbo. ¿sí? hay diferentes tipos de adverbios. Los más comunes vienen siendo los de modo, los de tiempo y los de lugar. ¿sí? modo, tiempo y lugar. Eh, los de modo, por lo general, lo que cambian es la forma, ¿verdad?, en la cual se realizó aquella acción. Si alguien lo hizo de buena manera, si alguien lo hizo enojado. O sea, eso sería como la, la manera en la cual podemos interpretar de alguna forma eh, los adverbios de modo. Los adverbios de tiempo y de lugar son bastante fáciles de entender, considero yo. O sea, los de lugar identifican cómo, ¿verdad?, algo sucedió. Um, o sea, como el... el, el, el el lugar en el, que aquello lu en el que aquello sucedió, perdón. Y los adverbios de tiempo, a lo que se refieren por lo general, será a la frecuencia. Casi siempre los adverbios de tiempo vienen explicando la frecuencia con la que algo sucede, ¿sí? Y aquí entonces eso es lo que tenemos. We have adverbs of frequency. Y directamente, ¿verdad? Así se titulan, adverbios de frecuencia. Yeah. Aquí vamos a mantenerlo bastante sencillo. Sí, con simplemente yo, el adverbio, y como mi desayuno, or eat breakfast. So, I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Muy bien. El único que aquí eh, también se va a poder utilizar de forma distinta, colocando primero el adverbio y después el nombre o el, el subject, sería sometimes. ¿Sí? Por eso está aquí aparte. Sometimes se puede colocar antes, ¿verdad? Que el, um, que el nombre. O sea, el nombre o el, o, el, o el pronombre, que es el que estamos usando aquí específicamente. Pero aquí ustedes entonces, ¿cómo los ven? En forma eh, descendente. Así es como estos también pueden ser otro, eh, o, o obtienen la frecuencia, ¿verdad?, con la que suceden. Si yo digo I always significa que yo siempre realizo eso. Si yo digo I usually significa que yo usualmente realizo esa actividad. If I say I often significa que yo a menudo, ¿sí?, hago algo. If I say I sometimes significa que yo a veces hago algo. If I say I hardly ever significa que yo casi nunca hago algo. And if I say I never significa que yo nunca hago esta cosa específica que estoy mencionando. ¿sí? Para preguntar, ¿cómo pregunto yo qué tan frecuentemente alguien realiza una acción? Bueno, es bastante fácil para poder preguntar. Yo lo que hago es decir, ¿do you ever? Sí, ¿Do you ever? ¿Do you ever? Y después, ¿verdad, específicamente la acción que se vaya a mencionar aquí? Si el caso es eh, lo del comer um, pescado para el desayuno, yo diría, ¿do you ever have fish for breakfast? ¿Sí? Eh, y eso se entenderá como um, si en algún momento comes pescado para el desayuno. ¿Do you ever have fish for breakfast? Y luego, la respuesta. Va a depender de la frecuencia con la que se realice esa acción. Si ustedes nunca lo hacen, fácil, ¿verdad? Solo digo no, I never do. Si yo a veces lo hago, yo diría mm, yes, but hardly ever, por decir algo. Entonces, casi nunca hago yes, but hardly ever. Sí, o sea, sí, pero casi nunca. Si es algo que yo hago solo a veces, yo puedo decir yes, sometimes I do. O si no, yes, I sometimes do. Sí, yes, I sometimes do. Si es algo que yo realizo a menudo, yo puedo decir, yes, I often do. Sí, a menudo lo hago. Si no, yes, I usually do. Sí, usualmente lo hago. Si no, podría ser también, yes, I always do. Eso es algo que yo hago todo el tiempo. Y aquí tenemos incluso una gráfica en la cual podemos ver, ¿verdad? Eh, la como la frecuencia con la que esto sucede. Cuando tenemos el never, tenemos obviamente el 0% de, de frecuencia, y eso es que esto nunca sucede. If we had hardly ever, es algo que difícilmente va a pasar. When we have sometimes, significa que es algo que sucede, pues ahí a menudo entre un 40-45% de veces, ¿verdad? O, o, ajá, de posibilidades que esto suceda. If I say often, significa que. A menudo, o sea, que también, verdad, tiene cierto grado de frecuencia que, o sea, yo pues logro realizar o, a, o realizo esta actividad. If I say always, eso es algo que yo hago todo el tiempo, sí, always. So I can say I am always breathing, sí, estoy todo el tiempo respirando, o sea, siempre respirando. Muy bien. ¿Alguna duda que tengamos con los adverbs of frequency? Uh, Israel. Ah, Quizás la duda va más que todo eh, en la formulación de la pregunta, tal vez no con los adverbios sino con el verbo, en el sentido que se eh, utiliza el verbo how y no el verbo it, por ejemplo. Eh, cuando how es, o sea, está hablando de comer o de tener um, para el desayuno. Have es un verbo que se puede utilizar y que comúnmente se utiliza para hablar acerca de la comida. Sí. Um, por ejemplo, si yo quiero decir, yo no sé qué voy a comer hoy, eh, yo puedo decirlo así, ¿verdad? Puedo decir, I don't know what I'm going to eat today, o puedo decir, I don't know what I'm going to have today. Entonces, have se puede usar. Y sí, es cierto, es algo que anteriormente debía haber mencionado, ¿verdad? Que este verbo, have, se puede usar en reemplazo de eat. Para hablar acerca de la comida, o sea, de las cosas que nosotros vamos a consumir. Entonces, y muy buen ojo en prestar atención a ese detalle, porque sí, es cierto, aquí no se utilizó it, sino que have, pero por eso mismo es. Um, un detalle también es que, o sea, it es la acción concreta, ¿verdad? De consumir algo. Y have se refiere a la disposición de la comida en la mesa, ¿sí? Have se refiere a tener la comida en la mesa, si sí, tengo esto, pero it es lo que yo como concretamente, o sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que yo como? Have es lo tengo acá en la mesa y it es cuando yo de verdad ya consumo, ¿verdad? Esos alimentos. Wendy. Eh, en el caso del verbo to be, yo lo he visto que lo ponen antes. Este, antes del adverbio. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Uh, el verbo be, por lo general, sí va a ir antes del adverbio. Pero pero eso es correcto, que vaya antes. Uh -huh. Antes del... Si estamos hablando uh -huh. del verbo be, sí. El verbo be, sí. Uh, por ejemplo, um, yo puedo decir: My friend is hardly ever tired. Sí, mi amigo. Y luego lo voy a cambiar en la traducción, ¿verdad? Casi nunca está cansado, ¿sí? Pero es, es algo que se utiliza muy a menudo. Um, or I can say, that train is never late, ¿sí? Ese tren nunca está tarde. A la hora de decirlo en español, yo voy a utilizar primero el adverbio y después el, la forma del be o la traducción del be. Pero sí es algo que, um, que se usa, es algo que también está correcto. Um, yo puedo decir, ¿verdad? Eh, my family members, all well, the members of my family are always excited about Christmas. Los miembros de mi familia siempre están emocionados por la Navidad. Entonces, eh, sería la manera más apropiada de hecho de utilizarlo cuando hay be en un adverb. Sería primero el be y después eh, el adverbio. Bueno. Um, creo que no vamos a tener chance de realizar verdad la práctica de la conversación porque ya solo quedan como dos o tres minutitos. Entonces, mejor lo que vamos a hacer en este momento será escribir algunas eh, oraciones en el chat. Sí, voy a estar esperando en este, eh, ahorita algunas oraciones que escribamos utilizando los adverbios de frecuencia. Yo eh, quisiera ver... Por ejemplo, que ustedes mencionen cosas que hacen. No necesariamente que comen, sino cosas que hacen y con qué frecuencia realizan ¿verdad, esas actividades. O sea, podría ser, por ejemplo, I often go to the park. Sí. Or, sorry, I never um, have ice cream. Sí. I always uh, watch movies at night. Or I always join my classes with... Um, Teachers segovia So, I, um, anything you guys do, I would like to see those sentences in the chat. Si sí, cualquier cosa que ustedes realicen, entonces ahorita vamos a estar utilizando los adverbios de frecuencia y enviando esos ejemplos, verdad, que tengamos acá eh, en el chat. Así que vamos a ver cuáles serían algunos ejemplos que ustedes puedan eh, componer haciendo uso de estos adverbios. Recordarles nada más, ¿verdad? Always para algo que hacemos todo el tiempo. Usually para algo que hacemos, pues quizá un 90% del tiempo. Often algo que hacemos por ahí de un 70, 60% del tiempo. Sometimes algo que hacemos un 50% del tiempo, o sea, 50 a 45. Hardly ever algo que hacemos como un 20% del tiempo. Y never algo que yo nunca hago, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes son de los que conducen. Uh, tienen su propio carro, ¿verdad? Y o sea, van siempre en carro um, al trabajo. Pueden decir: I hardly ever take the bus to work. Hardly ever, porque puede que de vez en cuando les toque, ¿verdad? Si, si se les daña algún, algo en el carro, you have to go by bus. Then I hardly ever. Um, ok. Aquí tenemos un detallito. Acabo de notar un detalle con la oración de Adriana. Cuando decimos always Adriana no es necesario después decir every day, sí, porque si yo digo always significa ya que siempre, ¿verdad? So I always drink coffee, sería yo siempre bebo café. Um, a oh, veces sí. hágase constar que no está mal, sí, hágase constar que no está mal. ¿Por qué? Porque a veces hacer énfasis en esas cosas. También nos ayuda a que quede mucha más clara la idea, ¿verdad? O sea, si yo digo, I always do this every day, o sea, siempre hago esto todos los días, de esa forma lo que hacemos es aclarar así como al 100% que esto es algo que yo necesito hacer, algo que yo hago, o sea, siempre, siempre, siempre. Entonces, no es que está mal, pero en algunos contextos pueda que suene mejor si solo utilizo, ¿verdad?, el adverbio de frecuencia. Pero vamos a ver, la de Walter, I hardly ever sleep early. Um. muy bien. Casi nunca me duermo temprano. But I always get up early. Se está quejando Walter. Sí, se está quejando. Casi nunca se duerme temprano, pero siempre se despierta temprano. Dice. Uh, then Diego, I always take a shower and I usually go to church. Very good. Um, Adriana said, I always drink coffee every day. I sometimes do exercises at night. That's from Wendy. Okay. Very good idea. My son often plays sports. Nice example from Israel. My daughter usually eats cereal with milk for breakfast. Thank you. That also follows the idea of the breakfast topic we were covering today. I'm usually reading books. That comes from Jocelyn Vasquez. I'm usually reading books. Very good. I never eat the spicy in my food. Thanks, Karen. Thanks to know. It's nice to know that you never. Um, like spices on your food. I usually go to run. Aquí puede que suene mejor si decimos go for a run. Si sí, en inglés no se, sé, por algún motivo es, es más común que se diga go for a run. No go to run, sino for a run. But very good. Um, I never like to get up early. I think nobody does. I never like to get up early. Uh, then we have, I never get angry. Okay, that's nice to know. It's, it's good news, I think. Very good, very good. Muy bien. Entonces, esas serían algunas de las formas, verdad, en las cuales vamos a estar utilizando los adverbios de frecuencia. Por ahora, creo que ya hemos llegado a lo que sería el final de esta clase, el final de esta semana. Así que aquellos a quienes les está lloviendo, espero que puedan dormir fresquitos, que duerman muy bien. Um, y nos estaremos encontrando entonces acá el próximo lunes para ir finalizando verdad lo que sería eh, este módulo so thank you people very much for your time for your, for your attention and participation in this class i will be seeing you then next monday have a really good weekend and see you in the next one bye bye guys